Hola, un saludo muy especial a todas las televidentes de las Tres Gracias y a ustedes chicas en el set, un abrazo bien grande. Hoy voy a tocar un tema muy importante que se está viviendo mucho por estos días y es la caída del cabello. Se está dando mucho por el estrés, por las preocupaciones, entonces es muy importante que aprendamos a identificar por qué se nos está cayendo el cabello y cómo tratarlo. Normalmente hay dos factores que inciden en la caída del cabello. Es la caída androgenética y la caída areata. La androgenética es cuando tenemos antecedentes de pronto de los padres, los abuelos, que se les caía mucho el cabello y también entonces uno empieza a sufrir de esta alopecia, de esta caída, y es muy importante que fortalezcamos el folículo si aún no se nos está cayendo. Normalmente la areata es un fenómeno que se da cuando hay una mala alimentación, que han consumido algunos medicamentos muy fuertes, que han vivido procesos quirúrgicos, entonces también se puede, el estrés se puede ocasionar este tipo de alopecia, entonces es muy incómodo y yo sé que muchas personas sufren mucho por la caída del cabello, entonces es muy importante tratarlo. Normalmente cuando una persona va al salón a una asesoría de caída, lo primero que yo les pregunto es si tienen el cuero cabelludo graso. Cuando el cuero cabelludo es demasiado grasoso, el folículo se debilita, entonces el cabello se empieza a caer porque no tiene fuerza, la grasa lo debilita, y es muy importante que cuando compren un producto tengan en cuenta qué es lo que tienen que tratar. Muchas personas compran un producto y no tratan la grasa, entonces no estamos haciendo nada. Lo más importante es tratar primero la grasa y luego la caída del cabello. ¿Cómo se puede tratar la grasa en casa? Puede hacer una infusión de vinagre y limón, incluso con un poco de agua, y aplicarla en el cuero cabelludo después del champú y dejarla más o menos 40 minutos. Tengamos en cuenta que la grasa nunca la vamos a eliminar, lo que podemos hacer es controlarla, porque son sus glándulas sebáceas las que producen esta grasa, entonces es muy difícil eliminarla, pero sí la podemos controlar. Otro truquito que les voy a dar para las personas que de pronto no tienen grasa, pero quieren, digamos, fortalecer el folículo, que parar la caída con un producto casero, la cáscara de papa con un poco de romero mezclada en agua, esta infusión se la pueden aplicar todos los días en la noche, o más o menos dos veces a la semana, tres, de acuerdo a su tiempo, pero en la cáscara de papa con el romero le puede ayudar a parar la caída. Nosotros en el salón tenemos un tónico, que es un tónico energizante, es un complemento hoy en día que antes venía un tónico para la caída y otro para energizar el cuero cabelludo para el crecimiento. Esta marca utilizó las dos fórmulas para que crezca y pare la caída a la vez. Es nuevo, es un producto nuevo, ya lo he estado promocionando antes, pero tengo muchos testimonios de muchas personas que les ha servido demasiado. Este tónico tiene un valor de 140 mil pesos, se aplica todos los días en la noche, trae un gotero. Cuando se aplique en un tónico en la casa, y si tiene el cuero cabelludo graso, lo ideal no es que hagan masajes circulares, sino que se den golpecitos con la yema de los dedos, porque al hacer masajes circulares vamos a activar la grasa. Entonces es muy importante cualquier asesoría. Nosotros tenemos una línea de WhatsApp para que nos pregunten ahí todo lo que tenga que ver con la caída, si tiene el cabello maltratado. Recuerde que estamos enviando productos a domicilio. También nos pueden encontrar en Instagram como Sala de Belleza Oscarina, o síganos, que van a empezar muchos concursos ahí. Vamos a tener rifas de cambios de look, ya que podemos tener la apertura para que se animen. Sala de Belleza Oscarina en Facebook y en Instagram. El teléfono de la peluquería es el 302-7511 y nos llaman a la línea de WhatsApp 320-781-4568. Los espero, estamos ubicados en Jumbo de Las Vegas, cerca de la estación Ayurá. Recuerden, háblenme por WhatsApp para darles una asesoría más completa, nos preguntan todo lo que necesiten y siempre vamos a estar dispuestos para ustedes. Un beso, un abrazo como siempre, y gracias por estar pendientes.